Invitamos a cuatro artistas diversos a desarrollar un proyecto en colectivo. Ellos traen sus propias herramientas de trabajo para ver de qué manera se enlazan con las herramientas de sus compañeros. Los montamos en un contenedor y los llevamos a hacer una presentación o intervención en un espacio público de la ciudad. En ese tiempo, tienen que desarrollar una propuesta creativa mientras el contenedor va en movimiento. Para desarrollar el proyecto, les damos pistas y herramientas que permitirán identificar el punto donde se dirigen. Llegando al punto, tendrán un tiempo para replantear su proyecto e incluir elementos del lugar. Los lugares y los artistas son elegidos para sacarlos de su zona de confort y permitir que fluya su creatividad en un tiempo y circunstancias extremos. Encerraremos a cuatro artistas nacionales en este contenedor con el objetivo de intervenir un espacio público en Managua que ellos aún no conocen. La identidad es un tema recurrente en todas las artes y en la cultura misma. Por eso, hoy vamos a trabajar con cuatro artistas que abordan este tema desde diferentes perspectivas e intereses. Acompáñenme, vamos a descubrir quiénes son nuestros artistas invitados al reto de hoy. Bailamos en cuadrado, bailamos encerrados, bailamos. Hola chicos, bienvenidos. Bailamos en cuadrado, bailamos concentrados, bailamos en cuadrado, bailamos concentrados, bailamos en cuadrado, bailamos concentrados. Hola chicos, bienvenidos a Container. ¿Cómo están? ¿Bien? Perfecto. Bueno, el reto del día de hoy consiste en trabajar el tema de la identidad y deberán desarrollar un proyecto en base a la identidad, ¿ok? Entonces, yo les voy a dar una frase, unas palabras. Vamos a darles herramientas para que ustedes puedan descifrar de qué se trata exactamente el reto. ¿Ok? Ok. Bueno. Muy bien, chicos. Sus palabras clave son 1762, percha y río. Y sus herramientas son cinta de paca, plásticos de paca, tubo de cartón, vendas, una pelota de juguete, una caja de fósforos y un tape sellador. Además de esto, tenemos una caja de materiales que está por allá con la cual pueden trabajar en su proyecto. Muy bien, ¿están listos? Listo. Perfecto. Bueno, les deseo toda la suerte del mundo. Los dejo trabajar y nos vemos más tarde en el lugar. Me voy adelantando. Nos vemos, chicos. Si no morimos en el camino. Nos acompañan hoy un diseñador de modas, un ilustrador, una maquillista estilista y un artista cosplay. Ya definimos el reto y el método. Ahora acompáñenme a conocer un poco más acerca de ellos. Bueno, les voy a volver a leerla, pues, o sea, la frase es: el sonar de mi cañón no me removerá mi maquillaje. Las palabras clave es 1762, percha, río. Bueno, los materiales, ¿verdad? Están cintas de plástico para envolver paca, plástico de paca, tubo de cartón, las vendas, la pelota de juguete, la caja de fósforo que tiene arena o tierra, no sé, tape sellador de caja. Bueno, mi nombre es Marlon Hudson, tengo 29 años, soy licenciado en diseño de productos, ilustrador y director creativo de Nimbus Design Studio. Particularmente en ese caso me encuentro siempre trabajando en estos dos medios, en lo que es el diseño gráfico, ¿verdad? Vender servicios de diseño gráfico comercial. Y lo que es la parte de mi desarrollo artístico, lo que es la parte de la ilustración tradicional, que es lo que más me gusta. Incluso al inicio mi mamá me pegaba mis respectivas cachimbiadas porque le rayaba sus libros, hasta que se dio cuenta pues como que
esto le gusta a este chavalo. Y empezó a ayudarme, pues, a apoyarme, pues, en lo que era el desarrollo personal, pues, con respecto al arte. Y la verdad es que desde chiquito, yo, o sea, en algún momento simplemente pensé en que yo quería trabajar de esto. O sea, yo quiero vivir de esto. Como ilustrador, me gusta manejar varios conceptos que de hecho son bastante recurrentes en las cosas que yo hago, como lo que es la influencia, de hecho la fuerte influencia de lo que es la tecnología, la robótica, también lo que es la cultura nativa, ya latinoamericana en particular, lo cual me ha llevado, pues, a hacer como una fusión, una fusión de lo que es la parte tecnológica con la cultural. Particularmente, por así decirlo, un proyecto de vida que yo tengo es llegar a consolidar, pues, este concepto de manera de que aún vean en la China, en Europa, o sea, alguna pieza, pues, hecha por mí, por así decirlo, de inmediato sepan de que el ilustrador es latinoamericano. Entre todo esto, pues, hay varios proyectos, ¿verdad? Proyectos personales, proyectos colectivos. La idea, pues, es montar algún tipo en un futuro, algún tipo de plataforma para los que somos artistas que no manejamos temas, ni conceptos, ni técnicas estrictamente tradicionales. Tirando el primer hint, ¿verdad? El que estamos obligando, esto dice, no sé, como Rafael Herrera por todos lados. Sí. Y ahí, lo del sonar de mi cañón y no remover a mi maquillaje, después ya sabemos, una mujer. Sí, o sea, sí. Bueno, no sé, yo de inmediato, como digo, yo pensé en Rafael Herrera. Sí, de bien. Sí, pensé en ella y no sé, pues. Entonces, una versión moderna de Rafael Herrera. Bueno. Dicen Punky, siempre confundieron mi nombre, pero prefiero que me llamen como Wanky, la mayoría de la gente me conoce así. Soy cosplayer y también diseñadora gráfica. Me dedico al cosplay desde hace 5 años y para la gente que no sabe, el cosplay es la personificación de un personaje tanto físicamente y como en sus actitudes. Generalmente el cosplay va desde cómics, mangas, programas de televisión, cartoons y cualquier personaje popular se puede contar para hacer un cosplay. Inicié con personajes súper sencillos, no utilizaba pelucas, tampoco lentes de contacto. Ya con el tiempo, tal vez al año y medio, comencé a comprar mis primeras pelucas y mis primeros lentes de contacto, a tomar más en cuenta el maquillaje porque no le tomaba mucho en cuenta, tal vez solo me delineaba los ojos de la manera más básica y me ponía base y polvo normal. Pero ya después me fui preocupando por los detalles más mínimos e incluso en el traje. Con el pasar del tiempo me quise adentrar a tal vez personajes más complejos con un vestuario más llamativo. Cuando quiero ya armar el traje, siempre busco sesiones de fotos de referencia de otros cosplayers de otros países y las voy guardando en un álbum y comienzo a ver las referencias de cómo arman el photoset, de cómo es el ambiente en el que lo desarrollan, además del ambiente en el que originalmente este personaje se desarrolla, y así voy tomando pequeñas piezas para poder armar mi propio traje, para poder armar el propio personaje en mí y poder reencarnarlo de manera más fácil. Río San Juan, no sé, bueno, ahí sí con la fecha soy larga, pero me imagino que para esa fecha fue. Yeah. Creo que deberíamos de ver todos los materiales que hay aquí, los que trajimos, y empezar a hacer ideas acerca de cómo vamos a hacer con el proyecto.
Creo que las debería, bueno, las cosas extra, es raro, ponerlas de no este lado. Nada. Ponerlas de este lado, porque no hay espacio. Sí, sí. Esta. Ay, me encanta esa peluca. Sí, básicamente te vamos a usar vos, a vos como la modelo, vamos a hacer el traje y te vamos a decorar como una Rafael Herrera moderna. Sí, con mira, la vida. De hecho sí, o sea, solo para recordar un poco el contexto, ¿verdad? Ajá. La Rafaela era una criolla, ¿verdad? Que cargó a cañonazo a los ingleses en el castillo de la Inmaculada. Entonces que, o sea, es una muchacha sí, con mucha actitud. Sí, exactamente, actitud, entonces sí. Mi nombre es Irene Angelova y hago maquillaje artístico y cabello. Tengo 20 años y uso el cuerpo humano como un lienzo para expresar el arte. Yo soy una artista multifacética y siempre me gusta experimentar con distintos tipos de arte, me gusta la diversidad. Empecé a hacer cabello porque al principio me gustaba mucho el arte y siento que hacer cabello es parte de lo mismo. Siempre me ha gustado el arte visual, siempre me ha gustado dibujar y expresarme, ser creativa. Así que creo que eso es lo que me llevó a estudiar cosmetología, porque es una manera de usar el arte en el día a día. Todo el mundo necesita un corte de cabello, todo el mundo necesita algún tipo de servicio. Mi proceso creativo se ayuda de la diversidad que encuentro a mi alrededor, distintas culturas, me gusta viajar y eso me inspira mucho a hacer el trabajo que hago. Últimamente me ha llamado mucho la atención trabajar con colores vibrantes en el cabello, experimentar con distintas texturas y siempre se pueden mezclar cosas diferentes y no hay límite. La peluca amarilla pequeña la podemos usar de base porque esta es como que muy corta cuando vayamos a recoger las coletas y no quiero tal vez no se mire el pelo negro. Te voy a entrenzar el cabello para que no se vea. Ah, ahí anda una malla. Espérate, si son las mallas. Bueno, en ese caso ahí. No. Bueno, no sé qué piensas vos, pues, ¿sabes? Vos que sos el diseñador, pero por ejemplo, tal vez eso. O sea, se puede hacer tipo como una, o sea, me explico, hace como, no sé, como una malla interna, por así decirlo, para figuras, por ejemplo, después con las varillas, no sé, como hacerle usar una varilla aquí y así irle dándole forma, ¿no? Sí. Más o menos como eso. Mira, para darle volumen, por lo menos a la falda, como principal elemento, necesitamos una crinolina y definitivamente se puede sacar de ahí. Ah, sí. Genial. O sea, ese material le dio en el clavo con respecto a eso. Mi nombre es Ian Paul Crespin Jarquín, tengo 23 años y estudio diseño de moda en la Universidad del Valle. Mi trabajo surge de opiniones existenciales, de cuestionamientos sobre la identidad del género o del género de las cosas, la atribución semiótica o sensorial que puedes atribuirles o agregarles. Yo creo que las interpretaciones del mundo van por cada persona y creo que las sociedades no tienen un concepto en general, a diferencia de lo que se cree. Mi referente es la misma gente, las personas que miro en la calle. Me gusta observar mucho y los veo. Me gusta ver lo que les interesa, qué es lo que ven, por qué lo ven, qué reacción generan cuando lo ven y qué sienten. La diferencia entre lo que es y lo que interpretan, eso es lo que me encanta, ¿me entiendes? Es mi referencia. Lo demás es simple visual. ¿Qué es lo que serían ellos especialmente? Me gusta diseñar moda porque, bueno, desde pequeño soy dibujante y siempre dibujaba personas y las personas tienen identidad. Después de dibujar cuerpos solamente, empecé a dibujar personajes y los personajes tienen una identidad.
La identidad generalmente se dedica a la ropa. Tiene mucho que ver, influye demasiado. No podemos imaginar un personaje que tiene un carácter o una personalidad si no tiene una manera para expresarlo, y una de las básicas y primitivas es lo que se pone encima. El traje blanco es de tendencia lencerista. Es transparente y te deja expuesto, a pesar del exceso de tela. Es eso mismo lo que quería enfrascar, que el exceso de tela no te cubre completamente. El significado es erróneo cuando se tipifica de manera uniforme. El traje azul es un híbrido entre ropa de dormir y ropa de playa. Quería captar a la costa del Caribe de noche, por eso tiene las líneas del mar y algo de que iconificar a la luna. Aunque la arena es un componente de la pólvora, ¿no? ¿O me equivoco? Esto puede ser como el cañón. El cañón. Sí. Oh, es más, ¿sabes qué? Que así se le pega el brazo así, que se mire como un... Como la madre tiene un cañón así. Ah, huevo. Ella sola, los... Hagamos una versión Rafael Herrera futurista. Steampunk. Sí. Vamos a buscar. Hay pocas referencias de Rafaela, pero creo que mejor buscamos vestido, o sea, ropa 1700. Esta está súper buena. Esta. Esta es la clásica, la madre, que es esa misma. Mira como que la moña y el peinado. Fíjate que es cierto, o sea, esa peluca tiene como más o menos el peinado de la Rafaela. Esa amarilla. Sí. Y ahí le podemos hacer un peinado hacia arriba. Sí, mira, creo que sería ponerte esto. Ajá. Y podemos añadir las otras pelucas para darle más feeling. En este momento hay una persona que yo conozco que es muy buena dibujando en los buses, pues. En serio, mira, y le hace huevo, entonces creo que ahorita su técnica o algo así, no. Que, ya saben, esto no es el gran arte, solo de referencia, ok. Bueno, creo que hay más o menos para establecer. Sí, por lo menos ya de punto de partida. Sí. Comenzar la camisa. Ahora. Bueno, hay que dar una forma de que no te lastime el brazo. ¿Eso de qué va a estar hecho entonces? De la cinta, sí. Ok, no, entonces con la cinta tenemos que tener suficiente para hacer esta parte. Sí, hay bastante. Y esta parte. Todavía no podemos empezar a trabajar, ¿verdad? No. No. Pero, okay. O sea, saquemos esta pieza, la crinolina, saquemos la primero y después vemos cómo la arreglamos. Ando una... no sé si funcionen. Ando como... No, no. ¿Alguien reconoce normal esta tierra? Pero no es tierra normal. Es bien fina. Es como arena. No, pero fíjate que no es arena, es como hormigón, ¿no? Déjame ver, ¿puedo? Sí, sí. A ver, la cinta. Bueno, si los fósforos fueran momotombo, diría que nos llevan al lago. ¿Los hormigón? Sí, pero sí, es como hormigón. Bueno, entonces no es cualquier tierra. ¿Qué forma va a tener la falda exactamente? ¿Campana? Sí. Básicamente sí, campana. Va a ser una falda con campana completa. La otra cosa es qué tan largo va a ser. Pues yo digo que no se puede... más largo que se pueda. Para que no se vaya tela. Sí. Porque mira, la tela tiene un largo de 120. No sé, pues, si se puede priorizar así, que tal vez sea como corta de adelante, larga atrás. Tipo para optimizar. Ah, no, pero es que se va a ver la estructura, es cierto. Es que... Pero se puede cortar, se miraría mal. O sea, le da el toque. El que se mire la estructura no se vería mal. Pero, o sea, que se haga parte de después. Pues, de... Exacto, aquí ya suele salir. Solo con negro o lo que sea. Sí. Este. Fíjate que esto no. Se viene hasta abajo. Bueno, hasta aquí. Mira, y entonces prácticamente aquí, mira, donde le después le vamos a hacer la estructura negra. La trama. Sí. Aquí, y tal vez
y un par nada más, fíjate. Sí, tal vez podrían venir desde acá, aquí, y del punto partieran al hombro. ¿Y de ahí? Y también podríamos hacer la estructura interna en negro, si nos alcanza, pues, para que parezcan una misma. Aquí, ¿cómo va el lazo? ¿Cómo va a ser? Así como aquí el lazo. Aquí está el otro. Ah, no. Ese, ay, lo quité. Sí, el lazo sería en medio, así. Sí. Va a tener cositas. Ah, bueno. Sí. Mata. Cositas sueltas. Esas cositas sueltas se van a ver. Sí. Sí. Okay. ¿Será que es la sola tela para hacer todo eso? Pues fíjate que para sacar el lazo es de lo más simple. Sí, solo saqué una tira larga. Pues, tranquilo. Entonces, aquí también va a haber lazo, ¿verdad? Es para hacerlo sobre el. Como así va a ser. Un poquito más delgado también. Bueno, ahí que como medio representativo. Sí, se entiende. Ahí. Greca para acá. Virales así, algo más precolombino. Ya, y todo esto así, esto puro. Una combinación, pues más o menos, del barroco con elementos precolombinos, pues, y luego, o sea, y luego todo el, básicamente, o sea, todo el cañón. Lo que me estoy fijando es de que, pues, contrasta, pues, con los colores, agua. Sí, o sea, lo que es la parte de los colores, porque igual aquí la parte del pelo va a ser amarillo. Sería amarillo, ¿no? Sí, con verde. Para hacer el peinado hacia arriba. ¿Y el verde dónde se lo van a aplicar? Y después con el resto del amarillo, la cadera podríamos como que envolver esto o algo así, no sé. Ya nuestros artistas están próximos a llegar al lugar. Mientras yo voy a recibirlos, los invito a que conozcan un poco más de Close Out y de todas las posibilidades que nos ofrece. Recorrer tiendas de segunda mano por Managua se ha vuelto una práctica habitual entre los nicaragüenses. Close Out es una de las tiendas más famosas, con 17 sucursales a nivel nacional, siendo su ubicación en Uniplaza Guanacaste la más grande que existe en el país, recientemente inaugurada en febrero del 2015. Además de ofrecer un ambiente espacioso y cómodo, ofrece una amplia gama de productos perfectos para el desafío. Ropa, vestidos de novia, maternidad, juvenil para niños y bebé. Asimismo, accesorios desde zapatos y gorras hasta juguetes, edredones, cosméticos y bisutería. Close Out saca nueva mercadería a exhibir todos los días. Siempre hay algo nuevo con que sorprenderse. Hoy se vuelve materia prima para el arte y vamos a aprovecharla creativamente. Tape sellador de caja, el que es café. Ok, tenemos que descubrir a dónde nos están llevando. Probablemente a la aduana. O al oriental, o al huembe, o a una paca. Hay algo bien curioso que llama la atención. La pelota me simula algo como de deporte, y la casa también. De deporte, y la casa también. ¿La cuál? La casa. Muchos atletas usan casa. Ahorita estamos como dando una vuelta. Escuchamos marimba. Antes, sí. Pero ahora ya no se escucha. Así que o estamos en El Salvador Allende o estamos en Masaya. No, huevo. No, pero o sea, que rápido llegamos, porque se supone que veníamos lento. Pero Masaya está a 15 minutos. No, o sea, por eso, el descartar lo de El Salvador Allende. Ah, pero domingo, así que tal vez. O sea, ah, bueno, pasó. Bueno, sí. Digo yo, pues, no sé.
a perder. O sea, una toma aquí, una toma. ¿Dónde está el resto del violín? Puede ser. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto del violín? Chelo, tiene brazo de chelo. Ya no me siento. Ya no. Ah, verdad, solo a mí al inicio me dejaban que yo tuviera el resto del violín. Pero que estabas de frente. Bienvenidos, esperemos que se sorprendan igual que nosotros con la cantidad de posibilidades que van a encontrar en este lugar. A partir de ahora tienen una hora y pueden escoger únicamente 20 objetos de la tienda, de cualquier departamento. Puede ser ropa, juguetes, cualquier departamento. ¿Ok? Vengan por acá que les voy a enseñar su espacio de trabajo, por favor. Este va a ser su espacio de trabajo, ¿ok? Y a partir de ahora, tienen una hora para finalizar. ¡Mierda! Así que apresúrense y empiecen a trabajar, chicos. Top, porque esto es lo principal de este, ¿verdad? El top. Sí. Porque la parte de abajo no la necesitamos tan grande, yo creo. Espérate, al suave, que no hay donde cambiarse. Hay vestidores, pero solo tenemos una hora. Mándate al vestidor. Espérate, quitar el cafetel. Ver. ¿Qué? ¿Me lo meten acá? Sí. Pues dale, si ya tenés la mitad del cuerpo adentro. Dale, ahora yo te saco el pie. Dale. Ya, ahí está. Ok, bájalo un poco. Ahí está, la novia es una hora. No, sí, fíjate. ¿Le da? Sí, sí. Ay, ay, perfecto. Ay, pero no lo noto. Ok, espérate. Eso se ve súper lindo, sí, así. Hombre. Si no le quiero cambiar. Pero mira, nada. Pero entonces vamos a cortar esto de aquí y la falda, sí, vamos a utilizar la tela verde. Más me queda teñido rico. ¿Ah? Pero te ves súper linda, mira. Sí, qué sexy, sí, a huevo. Oh, la blusa. Girl. Le no es por nada, pero me pone nervioso. Entonces, chicos, ¿cómo van? Aquí dándole. Hasta la verga. ¿Qué tal va el proceso?
están divirtiendo. Avanzando. Sí, bueno, les tengo una noticia para que se diviertan un poquito más. No hay tiempo. Les quedan únicamente 10 minutos para terminar el proyecto. ¿Qué? Así que, pilas puestas y a trabajar. Bueno, chicos, el tiempo ha terminado. Sí, es momento de presentar su proyecto a nuestro público. Así que les pido que por favor guarden todo, dejen de trabajar ahora mismo y vamos a presentarlo. ¿Ok? Ok, espérate, perfecto. La falda. La falda. Sin zapatos. Sí, sin zapatos. No, espérate, los zapatos. Ok, la falda está de lado. Espérate. La falda está de lado. Ya nuestros artistas están listos para presentar su proyecto. No se lo pierdan y los invitamos a ver el próximo capítulo de Container, con nuevos artistas, nuevos lugares y muchas más experiencias. Hasta la próxima.